Mi nombre es Amelia, llevo 15 años, nací en Tupátaro, Michoacán, comunidad indígena de Tupátaro, Michoacán. Pues al llegar aquí, Amelia, pues se ha dedicado a estudiar. Me ha gustado trabajar mucho en el campo. Mi confort y todo, pues es este trabajo donde he estado en las hortalizas. Y aparte, pues que aprendo mucho, hoy sé ya cómo se maneja un invernadero, ya sé cómo se capta el agua, ya sé cómo se manejan. Bueno, hasta personalmente he aprendido como mujer, pues a defenderme mucho y aprender mucho. Trabajar aquí significa mucho y sobre todo lleva algo de mi persona, de donde yo nací, y significa el apoyo, sobre todo que aquí me han dado mucho apoyo para sacar adelante, por ejemplo, un pago pues para comprar mis libros, mi material, pero también para mí es un gran confort porque pues saliendo yo de mi estancia, al entrar aquí siento que me voy a la calle, ¿no? Como si fuera un trabajo. Me gustaría salir y ver allá afuera para seguir estudiando, porque yo quiero continuar mi estudio. Yo al salir quiero llevar como un programa donde la mujer debemos de valorarnos, respetarnos y que valemos mucho como mujeres, y sobre todo el valor de hoy en día, que yo me he dado cuenta que en este lugar he aprendido que como mujeres tenemos que aprender a decir no, y también que somos más y valimos igual que los hombres. En realidad no tenemos que estar atrás de una puerta, y eso sí me gustaría llevarlo a mi pueblo para que las mujeres de hoy en día de allá vean que en realidad podemos hacer mucho. Para la sociedad pues somos mal vistas, ¿no? Y sí hay un miedo de que nos digan, pero tú saliste de la cárcel y no te vamos a dar un trabajo, ¿no? Y que me discriminen, sobre todo en la discriminación de que nosotros por salir de una cárcel no tenemos derecho a un trabajo, no tenemos derecho a un trabajo, a ir a la escuela o esto, y que porque pues vamos saliendo de un reclusorio. Me llamo Yasmín y voy a cumplir 14 años. Soy una mujer, pues ahora sí que echándole ganas aquí en el reclusorio. Y pues me entré yo aquí yo sola, pues ahora sí que a lo del huerto. Y a enseñarles a mis compañeras a... Ahora sí que aprendan todo para que cuando salgamos afuera ya sepan unas actividades, cómo se maneja el huerto. Y pues ahora sí que les sigamos echando ganas para que estén preparadas. Me hace sentir bien, me olvido de todo, del encierro, y hago más actividades, que tengo escuela, tengo cursos, también he aprendido muchas cosas. Tener yo un negocio de, ahora sí, de pomadas, un negocio, y allá afuera enseñarles a las personas allá afuera también de lo que aprendí yo aquí. Me llamo Mariela y llevo 9 meses. Pues soy una persona que en un momento dado pues tuvo muchos errores en su vida, que estoy tratando de reivindicarme tanto con la sociedad como con mi familia. Me gusta este trabajo, me gusta
el hecho de aprender a sembrar, de aprender pues cómo se cuida cada planta, porque en su pobre casa pues hay un espacio parecido y pues podría también llegar a tener este tipo de hermosas plantas y de darles también la oportunidad de que tengan un espacio dentro de mi casa, ¿no? Muchas veces se nos hace insignificante el ver cómo las personas que se dedican a este tipo de trabajo que es la agricultura, pues como que lo minimizamos, lo menospreciamos, y cuando uno ya tiene la oportunidad de vivirlo, pues se da uno cuenta de que no es tan fácil como parece, ¿no? Que es algo que te enriquece mucho, no solamente en el aspecto de que aprendes, sino como persona también, porque pues a final de cuentas también son seres vivos que también requieren de cuidados, así como un ser humano. Convivir con mi familia, tener un empleo propio. Uno de mis hijos se dedica a tablajero y me gustaría apoyarlo para que pudiese él desarrollarse en ese ámbito, ¿no? Le gusta mucho todo lo que es lo de la agricultura, la ganadería, y pues también por eso me gusta estar aquí, ¿no? Porque siento que es como que parte de un aprendizaje para poder yo apoyarlo allá afuera cuando tenga la oportunidad de volver a estar con mi familia. Una mala decisión cambia por completo el rumbo de tu vida, ¿no? Hay que aprender a tomar lo bueno de cada experiencia y quedarte con lo mejor de todas esas vivencias y no pues con lo peor, ¿no? Porque se trata de superarse, se trata de exigirte más como persona, de crecer como ser humano, más no de empeorar. Mi nombre es Jorge, y todos me conocen por Buster. Llevo 7 años. Jorge es una persona, bastante hiperactiva y curiosa, que pues le gusta aprender y desenvolverse, ¿no?, en diferentes maneras. En este caso, pues el día de hoy me encuentro pagando un error, una equivocación que tuve. Sin embargo, he tomado esta oportunidad como aprendizaje, ¿no?, porque la verdad es que pues he crecido bastante en estos 7 años que llevo aquí, con las oportunidades que me brinda el sistema, con mi desenvolvimiento también. Ocasiones ha sido la misma sensación, ¿no? Una así vibración, una emoción así en el pecho de la experiencia, ¿no? Del respirar otro aire, del observar la sociedad y su curso, ¿no?, diario, y el cómo regresar, ¿no?, el cómo volver a tener esa oportunidad. En este caso, pues yo siempre desde que inició este proyecto y que se me tomó en cuenta, me siento agradecido en ese aspecto, ¿no?, porque es una oportunidad muy padre el hecho de tenerla, de ser de confianza, ¿no?, de que tenga la confianza para empezar, de poder realizar estas salidas, y en segundo, pues el como devolverle algo, ¿no?, a la sociedad, porque en este caso, pues el programa de pública utilidad, y hasta en el nombre pienso que viene algo de ello, esta parte de que pues si uno cometió el error y afectó de alguna manera a la sociedad o a alguna persona en específico, esta cuestión de ser útil para la comunidad. Lo primero que tengo en mente es terminar mi carrera.
gracias a Dios tuve la oportunidad y a la subsecretaría que me ha brindado esta oportunidad, ¿no? De que nos den clases de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y estoy estudiando una carrera ahorita por la situación después del COVID y esto, pues se ha no detenido, pero sí como que no lleva el mismo ritmo que llevábamos. No lleva el mismo ritmo que llevábamos y pero ahí seguimos. La experiencia pues la vive uno y a veces el criticar a alguien siempre se basa en que no estás en sus zapatos, pues, ¿no? O que no has pasado por ahí, porque realmente incluso yo antes de estar en la cárcel veía desaparecer personas, compañeros míos, amigos, quien sea, ¿no? Y es que está en la cárcel y yo así como que pues ya pues se oye fuerte, pero como si ya se murió, o sea, ya no existe, ¿no? O sea, ya está en la cárcel, ya. Cuando en realidad aquí seguimos vivos, seguimos haciendo cosas y mejorando cada día. Y yo pude haber ido a visitar a cada una de esas personas que en su momento, ¿no? Dejaba yo de ver, y yo ahí hasta ahí me quedaba, como que no hacía algo al respecto. Y hoy, el día de hoy, pues veo que no es así, ¿no? Que incluso aquí hay muchas personas que realmente valen mucho la pena, ¿no? Que tienen muchas cualidades, ¿no? Muchas ganas de salir adelante. Tengo 28 años. Sobre mi historia, pues me la pasé 7 años encerrado en la prisión. Al día de hoy llevo 2 años y 2 meses que salí a la calle. Hubo una en algún momento que me dio el impulso para seguir adelante estando preso, la cual se llama Pública Utilidad. Inclusive ese fue como un plus para que el juez me dejara salir 6 meses antes. Eso lo aproveché ya que me pude inscribir igual a la escuela, retomar la escuela por fuera y seguir avanzando allí con el objetivo que ya tenía puesto. Además de pues empezar a ver cómo estaba el sistema en la calle. Después de tanto tiempo, pues sigue siendo lo mismo, pero algunas cosas cambian, ¿no? Cambian la generación, la gente cambia de pensamiento. Además del avance tecnológico que hay, pues ha dado como que un cambio radical a la forma de ser de las personas, de actuar en su día a día. Y pues sí, ese fue un gran beneficio extra de participar en esto, que el juez me dijera, ok, eres una persona calificada para salir antes y al parecer readaptada y que va a continuar sobre esto. Pues los desafíos están en el día a día. Al salir, lo principal era cómo me veía la gente. Yo sentía que me veía mal, como si fuera una persona mala, quizá por la vestimenta, quizá por la actitud, por muchas cosas que pueden ver, aunque pues no fuera así, o tal vez sí porque pues me encontraba a la defensiva después de estar preso, pues tomé esa actitud y por eso salí así un poco como a la defensiva y siento que esa es la causa de la que me vieran mal. Esa fue una dificultad, la primera. La segunda pues era que tenía que generar dinero para subsistir, principalmente para comer. Aunque contaba con el apoyo de mi familia, como te platiqué, pues después de todo yo quise de alguna manera ser independiente. Aunque vivo con ellos, yo pagar mi comida, comprar mi ropa, comprar las cosas básicas que necesito para mi cuidado personal. Yo les diría que pues que pueden confiar en que hay personas que sí buscan las oportunidades para salir adelante. Es un bajo porcentaje aún, pero sí las hay, sí hay muchas personas. Y aún así,
como sociedad deberíamos de apoyarnos entre todos. Eso es algo básico, algo que si todos lo hicieran, pues viviríamos en un lugar mejor todas las personas. Especialmente con la gente que va saliendo de la prisión, como apoyo así, como brindarles la confianza, no verlos mal, brindarles cualquier apoyo que sea para uno que va reinsertándose, es algo muy significativo. Que te apoyen con comida, con una moneda, con una palabra de aliento, de motivación, es algo que pues te da el impulso extra para seguir y pues buscar la manera de reinsertarte completamente, ya que es muy difícil después de tanto tiempo de tener así paradigmas equivocados, de pensar que puedes hacer lo que quieres sin que nadie te diga nada, de hacer daño a otras personas, pues los puedes cambiar y puedes ver que hay tantas oportunidades y pues no las quieres ver. Aquí el detalle está en que luego uno no está dispuesto a soportar esa carga que se te presenta, todo ese tiempo que tienes que esperar para poder lograr obtener las cosas.